nuestra casa. La preciosa Sierra de Camero Nuevo en La Rioja. Y sus hermosas localidades. Somos los alumnos del CRA. Queremos abrir una ventana de esperanza. A la repoblación y cuidado de esta zona tan singular de La Rioja. Este vídeo hará visibles sus encantos. Y trabajará el objetivo de desarrollo sostenible número 13 que busca. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Y también sus efectos. Os ponemos un fondo musical. Para disfrutar mientras lo veis. Ha sido elaborado por nuestros alumnos para este vídeo. ¿A que vivimos en unos pueblos muy bonitos? Pues tenéis que saber que nos los estamos cargando con tanta contaminación. También por cuidar muy poco el medio ambiente. Los alumnos de CRA y nuestras familias colaboramos. En la limpieza de los ríos. En el reciclaje de los residuos. En ayudar a nuestras familias en los trabajos. Mantener vivas nuestras tradiciones. Pero sobre todo lo que más nos gusta es disfrutar y pasárnoslo bien. Necesitamos vuestra ayuda. Si no nos hacéis caso, os castigarán las reinas de las montañas. ¿Qué quién es? Es la protagonista del relato ganador de nuestro concurso literario. Lo ha escrito un niño de primero de primaria. Os dejamos con él y recordad. ¡Cuidar mucho la naturaleza! La reina de las montañas. Había una vez unas montañas que estaban hartas de que los humanos las trataran mal. Así que la reina de las montañas decidió darles una lección. Una cuadrilla de amigos subieron al monte a merendar y tiraron la basura al suelo. La reina de las montañas enfadada creó un terremoto que hizo que la basura y la cuadrilla rodaran montaña abajo. Otro día, una familia fue a la montaña a pasar el día e hicieron lumbre para una barbacoa. La reina de las montañas creó una tormenta que apagó el fuego y caló a la familia que se tuvieron que ir a casa. Una mañana, tres amigos subieron al monte con cuas, que hacían mucho ruido y echaban mucho humo. La reina de las montañas creó tanta niebla que no veían nada y tuvieron que volver andando. Otro grupo subió otro día molestando a los animales y la reina de las montañas, ya harta, provocó un vendaval y se tuvieron que ir a casa. La reina de la montaña pensaba que los humanos no tenían remedio y no querían a la naturaleza. Pero una mañana, una familia le dio una sorpresa cuando vio que iban andando. Recogía su basura en las mochilas, no molestaba a los animales y respetaba la naturaleza. Como premio, la reina de las montañas les dio un día soleado con arcoíris. Se abrían las flores, los pájaros cantaban y los animales salían a verlos. Fue un gran regalo. Y colorín colorado, ese veto está acabado.